quedado con la idea de... operarme, pero... pero es inútil, no tengo ninguna posibilidad. Me da mucha pena saber esto. Y a mí me da mucha bronca. ¿Por qué tuve que tener ese accidente, Nico? ¿Por qué no me cuidaron? ¿Por qué dejaron que me caiga? Voy a ser ciego toda mi vida. Estoy condenado a esta ceguera de mierda para toda mi vida. Violeta. Me dijo que quería verte. Debe estar en casa. No, no quiero que me vea así. ¿Me bancás un rato acá? Sí, 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 claro. Me voy. Espera, espera. Por favor. Te amo mucho, Violeta. Te amo como nunca voy a amar a nadie. Yo también te amé mucho. Como para que me digas. Dale, ¿qué pensabas? ¿Te parece que tenemos bastante confianza? Sí. ¿Me contás? En Celina pensaba. En eso. La querías mucho, ¿no? Sí. Mucho. Si se querían tanto, ¿por qué se separaron? No quiero hablar de eso, Felicitas. Te pido, por favor, no hablemos de eso. ¿Me puedes contar? Porque a mí me importa. No, bueno, me interesa. Celina está, estaba embarazada. Decidió no tener el hijo sin consultármelo. Eso pasó. Voy a buscar los papeles. Yo soy la madre. Soy lo único que tiene. ¿Y qué es lo que piensan hacer? No sé, porque... Ay, Leandro, por favor, dígame que trae buenas noticias, por favor. Lo siento, Dolores, lo siento. ¿Qué pasa? No pueden seguir escondiéndose. Va a ser peor, va a ser peor. Con eso lo único que van a conseguir es que la policía venga a buscarlos acá por la fuerza y que la justicia los crea culpables. ¿Qué hacemos? ¿Nos pueden dejar solos un minuto? Claro. Mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la nena? ¿Qué hacemos? No sé qué pensar, pero puede ser que él tenga razón. No sé qué hacer. Está la policía acá. ¿Cómo que la policía? Sí, están afuera. Don Leandro y la hermana Rosario los están entreteniendo. ¿Cómo nos encontraron? ¿Cómo deben haber seguido a Don Leandro? Pero si dijeron que iban a esperar a que nos entreguemos, ¿cómo vienen así por la fuerza? ¿Qué pasa? No sé, mi amor, nos tenemos que ir. Sí, pero ¿cómo? Yo vos tenés que cambiar esa cara, ¿eh? Enfrentar el mañana con una sonrisa, che. Mira, por ejemplo, a ver, Nico, ¿eh? Poeta, romántico, caballero. ¿Puedes fijar? Vení. ¿Te podés callar? ¿No ves que está mal? Callate. Que estoy levantando el alma. Pero no te metas. Gracias, pero no va a ser tan fácil. ¿Cuándo vas a entender que cuando una mujer está enamorada de alguien jamás se puede fijar en otro? ¿Vos estás enamorada de mí? Sí, mi amor. Bueno, porque si mal no recuerdo, cuando conociste a Nico, ¿no te fijaste en él? Sí, me fijé, pero... ¿Vos no te comerías un sanguchito rico que te... Matango, sí, como no. Ay, menos mal que los hombres se lo conquistan por esto. Está todo arreglado.
qué lado. Llamó a este cliente y le dije que Marlene estaba en otro, que estaba en el convento de las Carmelitas Descalzas. Bueno, no importa. Resulta que si el tipo este quiere sexo, va a tener que buscar otra porque Marlene no está disponible. ¿Tú se me mintieron? ¿Era verdad lo que dijo el abuelo? No. La voy a matar. Te juro que la voy a matar. La agarro y la mato. ¿Qué vas a hacer, Cónico? ¿Me va a escuchar? ¿Me va a escuchar? ¡Cónico! ¡Ustedes dos! ¿Hasta cuándo se van a seguir comportando como dos chiquilines? Escúcheme, esto no es lo que ustedes me habían dicho. Las cosas cambiaron y los voy a sacar de acá sea como sea. No puedo creer que no tengan el más mínimo respeto. Esto no es una comisaría. Esta es la casa de Dios. Ni Dios los va a salvar, hermana, si no se entregan. Pero, ¿de dónde sacó usted que están prófugos y que están acá, escondidos? ¿De dónde? Lo seguimos a usted hasta acá. Y si vino hasta acá, seguramente es porque los prófugos están escondidos en el convento. No, 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 no. Acá en el convento no hay nadie. Pierde su tiempo. No, ahora lo vamos a ver. ¿A dónde? Ahora lo vamos a ver. Entre. Uno por acá. Otro por allá. Venga. ¿Usted cree en milagros, hermana? Sí. Bueno, más vale que se ponga a rezar. Y enseguida. Si no, vamos a terminar todos presos, incluyéndonos. Entendeme, que si no te conté nada fue porque no quería que te preocuparas. Nada más. Yo no sé qué pensar. Mi mamá siempre estuvo sola. Va, bueno, con nosotras, de acá para allá. Yo le conocí un par de novios. Digo, va, millones. Pero nunca pensé que podría llegar a cobrarles. Bueno, con igual quiero que te quedes tranquila porque este tipo no va a volver a llamar más, ¿eh? Bueno, pero por favor que no se entere Yoko, ¿sí? Porque a ella le daría mucha vergüenza. Hola, ¿qué tal? ¿Estás, Yoko? Te pido por favor que te las tomes, ¿eh? Dale, loco, tómatelas. Ey, ¿qué pasa? Lucio, va a ser mejor que te vayas, no te enojes, ¿sí? No, para, Renata, no entiendo nada. ¿Me puedes explicar qué pasa? Nico, ¿por qué no le explicas a este nabo qué pasa? Dejá, Benja, no hace falta. No, decime qué pasa. Bueno, yo te voy a explicar. La medallita que le regalaste yo era de la mamá de Nico y por tu culpa lo echaron de la casa. Eso pasa, che. Eso te lo puedo explicar. Lucio, no hace falta que explique nada, ya está. Pero ¿sí? Fue un error, entendelo. El error fue haber confiado en vos. Viste, pibe, tomate las dales, loco. Pará, no hace falta que me eche. Bueno, me voy solo, pará. Sabía que no me ibas a fallar. Bueno, ya me puedes dejar de molestar y te puedes olvidar de mí también, ¿eh? No, es imposible de que me olvide una mina como vos. ¿Me puedes soltar? Soltame. ¿Qué pasa? ¿No te gusto más? ¿Eh? Sácate el mamoncito. ¿Será posible también esto? Toma. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Hicieron un juicio por mala praxis? ¿O era una broma nada más para romper el hielo? No, estoy triste porque una amiga me traicionó. Oh, te entiendo tanto. A mí me pasó lo mismo. Vos sabés que un desgraciado me pasó un teléfono que ni debe existir. Estoy meta y meta a llamar y siempre me da ocupado. ¿Puede ser? Parece que no es fácil rehacer la vida de uno, ¿no? Parece que no. No sé si vale la pena. Mira, te digo más, ni siquiera sé si la vida valga la pena. Chao, chicos. Chao, chicos. A mí me parece que se me fue la mano con tu vieja. No será suicidar, ¿no? A lo mejor tendríamos que perdonar a Lucio, ¿no? Yo lo quiero, vos lo querés. No, lo puedo perdonar. Yo se lo dije. Le dije que no le iba a dejar pasar una mentira más. Bueno, pero vos estás enamorada de Lucio, ¿no? Y vos estás enamorado de mí, ¿no? No entiendo lo que nos pasó. Por ahí lo que pasó fue para hacernos crecer y valorar lo que tuvimos. Igual, a veces el amor no alcanza. Yo ahora estoy re bien con Octavio. Pero todavía no lo amo.
¿Y crees que vas a amarlo? Quisiera. Sé que con él voy a ser feliz. Mauro, por favor. Violeta, ¿estás ahí? No puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? No están. ¿No están? No, no están. Bueno, si no están, no están. No se burle de mí, ¿quiere? Pero yo no me burlo de usted, señor. Yo los voy a encontrar. No se me van a escapar. Señor, no, no están por ningún lado. ¿Buscó en la sacristía? Sí, en la capilla también. Bueno, busque de nuevo. Pero, señor... Vaya y busque de nuevo. Vos a la capilla. ¿Hay otra salida? Y no me mienta. Gracias, Selina. Pero bueno, yo me tengo que... Está todo bien, vas, apúrense. No, mi amor. Gracias, Selina.